Buenas, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy les traigo un interactivo que dice, ¿lo traicionaron o la traicionaron? Y se le cayó la venda de los ojos. ¿Karma? ¿Justicia divina? Vamos a sacar dos opciones. Te pido que te concentres en la persona por la cual querés consultar. No te cruces ni de brazos ni de piernas para que la energía fluya. Si es necesario, detén el video. Vamos a sacar dos opciones. Opción 1, opción 2. Vamos a sacar dos arcanos. Uno para cada opción. De paso, quiero dar las gracias por todas las suscripciones, por todos los likes, por todos los comentarios. Muchísimas gracias a todos. No te olvides de tocar la campanita y compartir el video. Así podemos así seguir creciendo este canal. Bien, opción 1, opción 2. Lo traicionaron y se le cayó la venda de los ojos. Karma, justicia divina. Opción 1, opción 2. Vamos a comenzar con la opción 1, a ver qué nos dice la opción 1. Bien, proyectos, tiempo de llevar a cabo los impulsos según la situación, ¿no? Aquello que deseas con el corazón es un sendero de tu propósito álmico, ¿eh? Libérate de miedos y confía en el universo, vibra en un cambio de fe y el fin de un ciclo y el comienzo de un nuevo ciclo, ¿eh? Tiempo de hacer un cambio, de hacer proyectos y terminar un ciclo. Eso salió aquí en esta primera opción, ¿eh? Bueno, vamos a ver esta situación de esta primera opción. ¿Qué nos dice? Vamos a mezclar. Y vamos a ver qué nos dice esta situación. Bien, primera carta, justicia. Esto es por justicia, ¿eh? Un cambio en su vida, en la vida de esta persona, por un tremendo disgusto. Que en su momento, este disgusto, esto que está provocando un disgusto en este momento, intervino en su vida pasada. Pero ahora está el juicio final, que es la justicia divina. Esto es por karma que está sucediendo en esta primera opción, ¿eh? Por lo que vemos, esta persona se va a tener que armar de fuerza y valor para poder hacer este cambio que tanto necesita, ¿eh? Por lo que vemos aquí, por justicia va a hacer este cambio. Esta persona ha recibido un disgusto tremendo en su momento. Esta persona que hoy le está generando un disgusto hizo de que esta persona fallara un pasado en su vida. Por eso sale el juicio final. Acá está la intervención del universo, ¿eh? Y esta persona se va a hacer tratar de hacerse fuerte y buscar consejos, ¿no? Y está a la espera de cómo puede hacer para poder salir de esta situación, ¿eh? Esta persona ha sido engañada, ha sido traicionada con la pareja que está en este momento. Esta pareja lo ha traicionado o la ha traicionado, ¿eh? Le ha sido infiel, por lo que estamos viendo aquí. Y esta persona, bueno, ahora está buscando recomendaciones, buscando consejos, cómo hacer las cosas. Para poder terminar este ciclo y comenzar un nuevo ciclo, las cosas se le están tardando un poco, con respecto los temas que quiere acelerar, que son temas de acomodar cosas que tienen que ver con dinero, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué más nos dice el tarot para esta primera opción. Vamos a mezclar. Persona ya se le cayó la venda de los ojos, ya se dio cuenta de lo que está viviendo, lo que le está pasando.
y vamos a sacar. ¿Qué vemos aquí? Bueno, estamos viendo que esta persona está luchando, luchando para poder sobresalir, salir de esta situación. Sabe que hay muchas cosas aquí, muchas mentiras, muchas cosas ocultas todavía que no sabe y que tiene que descubrir. En las noches piensa mucho y proyecta mucho cómo salir de todo esto. Y pensando desde cuándo viene todo esto, que recién ahora lo está viendo, Bueno, vamos a ver qué más nos dice el tarot, para esta primera opción. Vamos a mezclar. Como vemos, la vida se le ha desboronado a esta persona. Bien, en este momento se encuentra con mucha rabia, muy agresivo o agresiva, pero sabe que tiene que controlarse, porque sabe que también hay muchas cosas ocultas y en este momento necesita que alguien le dé un consejo para no salir perdiendo en el tema económico, ¿no? Y también le sale que no le es fácil controlar la impulsividad que siente por la situación en la cual está viviendo esta persona en este momento, Bueno, vamos a ver qué energías tiene esta persona. A ver las energías, ¿qué nos dicen para esta primera opción? Vamos a cortar. Y vamos a ver qué nos dicen las energías. Bien, esta persona está con la energía de la pena, de la angustia, del dolor, de sentir y de ver todo esto que le está sucediendo, Esta persona está con esa energía, por lo que vemos aquí. Bueno, esas son sus energías. Vamos a ver qué más lo está bloqueando, aparte de todo esto que le está sucediendo, que está viviendo una situación bastante choqueante, siente que no se le esperaba a esta persona esto y bueno, hoy lo está viviendo. Vamos a ver qué más nos dice el tarot. Bueno, se cayeron muchas, así que no, vamos a volver y vamos a sacar dos. Vamos a cortar y a ver qué más nos dice sobre esta situación. Bien. Esta persona, sus bloqueos, aparte de este fin de ciclo que está comenzando aquí, que ya se está derrumbando todo y el comienzo de un nuevo ciclo, que sabe que va a tener que mendigar, mendigar ayuda, mendigar consejo, mendigar un montón de cosas. Se siente como que si va a tener una vida ahora totalmente miserable y eso también lo está bloqueando o la está bloqueando, porque siente como que ahora todo es diferente, como que va a tener que mendigar una solución, va a tener que, y eso lo hace sentir o lo hace sentir mal, el tener que mendigar la búsqueda de esta solución que necesita para culminar este ciclo, porque esta persona está muy aferrada a lo que tiene que ver lo material, ¿no? Y también se siente apenada y dolida por este descubrimiento que ha hecho, que no es de ahora, sino que ya viene desde antes, Bueno, vamos a ver qué más nos dice el tarot para esta primera opción. Vamos a sacar. Sí, esta persona ahora también está con el impulso de que, bueno, ya se larga como el loco a hacer ese salto de fe, decir, bueno, en cualquier momento, no me va a importar ni lo que pierda y termino este ciclo ya y sale que todo esto le está sucediendo por justicia divina, por karma, por karma. Aparte de que también le sale que va a tener problemas judiciales con respecto a esta situación, Bueno,
vamos a pedir una carta de estas, a ver, una carta, a ver qué nos dice, una carta más para esta primera opción. Sí, bueno, en su momento esto pasó porque esta persona tuvo que elegir en dos caminos, ¿no? Tenía dos oportunidades, dejó una atrás, que es su pasado, y eligió esta en la cual hoy está, y hoy le está sucediendo lo que le está pasando, con respecto a esta traición tan grande que ha sufrido esta persona. Esta persona, cuando tuvo que tomar una decisión, tomó una decisión, hacía esta opción y dejó un pasado atrás. Y todo esto le está sucediendo por karma, Bueno, vamos a sacar ahora una carta del oráculo, Una carta del oráculo para esta primera opción y se dio vuelta solo, Bueno, ¿qué le está diciendo el oráculo a esta persona? Que esto no era para él o para ella, Esta persona no era para él y para ella. Y hoy se están sufriendo las consecuencias, Porque no era para él ni para ella esto. Pero bueno, hoy está sufriendo las consecuencias de esta persona. Bueno, ahora vamos a sacar el consejo de un ángel. Y ese consejo del ángel es para ti que estás consultando. A ver, ¿qué te dice sobre esta primera opción? ¿Qué te aconsejan los ángeles a ti que estás consultando? Vamos a mezclar y vamos a ver qué nos dicen los ángeles. Bien, el ángel del sexto chakra, yo confío en mi intuición, uso mis pensamientos positivamente, conecto con el poder de tu intuición y tu mente, como herramienta para lograr los propósitos divinos. Y escucha tu voz interior, tu sabiduría y tu percepción. Usa tu inteligencia racional y la sabiduría de tu alma armónicamente, Bueno, ¿qué te está diciendo? Que debes escuchar tu intuición, Todo lo que te dicta tu interior, tu alma, tu corazón, escúchalo, Y razónalo con inteligencia, Debes ser muy inteligente y racional. Pero no olvides de escuchar tu intuición, A veces las personas decimos, tengo que ir acá y no vas, algo te frena, no. Si sentiste el impulso de ir, anda. Trata de que eso que se cruza, pasarlo e ir. Porque si vos intuís que tenés que hacer algo, hacelo o decilo. Bueno, vamos a sacar el consejo de una gema. Y este consejo es para ti que estás consultando en esta primera opción. A ver, ¿qué te aconseja la gema para esta primera opción? Bien, el ámbar. Su color amarillo y soleado disminuye el cansancio, el estrés, la fatiga, da jovialidad y voluntad, potencia a las actividades intelectuales y favorece la capacidad de concentración. El ámbar purifica y depura el organismo. Esta carta te invita a escuchar tus emociones y a depurar lo que haya que dejar atrás. El ámbar guarda memorias antiquísimas de energía y sabiduría del universo. Conecta con esta gema para creer más en tu sabiduría interior y proseguir según tu guía. Increíble la sincronicidad de las cartas, los ángeles y la gema. Escucha tu voz interior. Escucha tu voz interior. Bueno, vamos a sacar ahora el consejo del oráculo, lo divino femenino. A ver, ¿qué te aconseja a ti que estás consultando en esta primera opción? ¿Qué es lo que te dice el oráculo a ti? Vamos a cortar y vamos a ver qué te dice. Bueno, María Magdalena. Soy el puente entre el cielo y la tierra. Soy completamente humana y completamente divina. Bien, recuerda siempre eso. Recuerda siempre que eres un ser maravilloso, un ser lleno de luz, lleno de cosas hermosas, con mucha luz, con mucho brillo, y que eres humana y debes disfrutar de las cosas bellas de la vida. Bueno, un lindo consejo. Y ahora vamos a sacar el consejo
del oráculo de las luces y la sombra, y este también es para ti que estás consultando. Bien, se dio vuelta esta. ¿Y qué nos dice? El hada de las tierras altas. Es hora de ser valiente, ¿eh? Es hora de ser valiente, es hora de ser fuerte ante esta situación, porque es muy probable que esta persona ahora quiera volver a ti. No dejes que nadie te dañe, ni que esta persona te vuelva a dañar. Si alguna vez te dañó en un pasado, como vemos aquí, no lo vuelvas a permitir si esta persona no viene con un arrepentimiento o un verdadero cambio, ¿eh? Está en ti si quieres perdonar o no, pero bueno, trata de no dejar que nadie más te dañe, ni, o sea, levante esa espada, sé fuerte y defiéndete, porque tú eres un ser maravilloso que mereces amor, y mereces ser amado. ¿Qué más nos está diciendo? Porque se dieron vuelta dos. Bueno, las tres hermanas brujas, el poder de las tres, ¿eh? Ten bien alerta, pero bien alerta, todas tus capacidades, tu intuición, ¿eh? Debe estar muy alerta porque esta situación, como vemos aquí, que está pasando esta persona, por karma, esta persona va a tratar de hablar contigo, de acercarse nuevamente a ti, por lo que le está sucediendo, porque se le ha caído la venda de los ojos y va a tratar de volver a acercarse, pero tenés que estar atenta a todas las señales, ¿eh? A todas las señales, y a toda palabra, gesto, todo, todo. Está atenta a todo, ten cuidado en no dejarte que te vuelvan a dañar, porque bueno, si ya lo hizo en un pasado, lo puede llegar a volver a hacer, Entonces fíjate que esta persona venga con un verdadero cambio, si no, aléjalo de tu vida. Es un consejo que yo te doy, está en vos si querés o no, escucharlo. Bueno, esta es la primera opción, espero que les haya gustado. Si es así, espero tu like y vamos a pasar a la segunda opción. Bien, aquí estamos con la segunda opción y vamos a ver qué nos dice la segunda opción, Bueno, tratar de tener objetividad y equilibrio, y raciocinio sobre todo, en todas decisiones que haya que tomar en asuntos legales o trámites o relativos con respecto a todo lo que tenga que ver en lo judicial, Trata de buscar un equilibrio. Y nos sale justicia divina, karma, como lo quieras llamar, Bien, lo vamos a poner aquí y vamos a ver qué nos dice para esta segunda opción el tarot. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a mover las energías y vamos a ver qué nos dice para esta segunda opción. Vamos a juntarla. Como ya sabemos, esta persona en esta opción puede llegar a haber hasta problemas judiciales, tener que tomar las decisiones con raciocinio y con equilibrio, Bueno, vamos a cortar y vamos a ver qué nos dice el tarot. Bien, ¿qué vemos aquí? Esta persona se encuentra muy enajenada mentalmente, con muchos pensamientos encontrados con respecto a los proyectos y su economía, y a esta mujer que sale aquí. Se siente como aprisionado y encerrado ante una situación que no quiere vivir más, Se siente que esta situación lo encierra, lo aprisiona.
Trata de ser prudente, pero ya no puede más. En su casa, muchas dificultades, llantos, discusiones, problemas. Se ha vuelto un lugar muy tóxico. Y a donde esta persona, aquí ha habido problemas con respecto a algún mensaje, algo que llegó, que esta persona le llegó y lo vio, y bueno, y esto desencadenó también que, bueno, que hubiera más dificultad todavía en su hogar de lo que había. Esta persona quiere un cambio en su porvenir, no quiere seguir viviendo más así, ¿eh? Es como que, bueno, se siente muy, muy encerrada en esta situación que no quiere vivir más, ¿eh? Es como que se sintiera obligado o obligada y no quiere estar más bajo esta situación con esta persona, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué más nos dice el tarot para esta segunda opción. Vamos a ver qué más nos dice. Hoy están fuertes las energías, se escapan las cartas. Bien. Acá cayeron, creo que son tres y las vamos a tomar. A ver qué nos dice. Bien. Esta persona está buscando las herramientas, ¿eh? Está buscando las herramientas para poder mirar hacia un futuro con logros, un futuro diferente. No quiere vivir más como vive. Se siente rodeado de toxicidad, ¿eh? Vamos a ver qué más nos dice el tarot. ¿Qué más nos dice para esta segunda opción? Es como que acá también hay mucho despilfarro, ¿no? Despilfarro de dinero. Falta de concreción de un montón de proyectos que no se concretaron. A ver, ¿qué más nos dice para esta segunda opción, eh? Bueno, le sale la justicia, la intervención de la justicia, problemas legales, problemas legales. Esta persona o sea, tiene un problema de dinero muy grande, ¿eh? Es como que se ha gastado más de lo que entra y culpa a la persona que está a su lado de esto, ¿eh? Y ese entorno tóxico que tiene. Y hoy está con problemas legales, ¿eh? Con la pérdida de algunos bienes. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más nos dice sobre esta segunda opción, ¿eh? A ver, ¿qué más? Ya no hay más acuerdo entre esta persona y la persona que está a su lado. Más que solo quedan conjeturas y falta de acuerdo, se ha muerto el deseo y el amor en esta segunda opción, ¿eh? Bueno, vamos a sacar una carta más, a ver qué más nos dice sobre esta segunda opción. Aquí ya no hay más amor, ¿eh? No hay más deseos. Esta persona está esperando, ¿eh? Está esperando poder salir de esto y cree que está esperando una carta, un papel, un documento, una firma, porque esa sería su llave para salir de esta situación, ¿eh? Salir de esta situación y quiere salir cuanto antes de esta situación, ¿eh? Se encuentra que está muy encerrado o encerrada en esto. Ya no aguanta más todas estas dificultades, agresiones, insultos, malestares, cosas ocultas. Bien, y su casa es como estar encerrado en una cárcel, ¿eh? Así se siente esta persona. Bueno, y esto le está pasando por justicia divina y por karma, ¿eh? Pero bueno, esta persona está esperando a ver si puede solucionar esto, cosa de que no lo va a poder solucionar tan fácil como cree, porque esta persona cree que eso sería su llave, pero no es tan así, ¿eh? No lo va a poder solucionar tan fácil. Vamos a sacar una energía para ver cómo está esta persona en esta segunda opción, a ver cuáles son sus energías, ¿eh? Y vamos a ver qué más nos dice los tarot y los oráculos sobre esta segunda opción, ¿eh? Vamos a cortar y vamos a ver qué nos dicen las energías. Bien.
Esta persona está con la energía del vacío, se encuentra totalmente vacía o vacío, ¿eh? No, 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 no tiene, no, no, se siente totalmente incontenido, ¿eh? No tiene ni contención, nada, ¿eh? Totalmente vacío, ni emociones, nada. Así está su energía en este momento para esta persona, ¿eh? Por lo que estamos viendo aquí. Bien, vamos a sacar una carta del oráculo para esta segunda opción. A ver qué nos dice el oráculo para esta segunda opción, ¿eh? Se cayó esta. A ver qué nos dice. Caos y conflicto, ¿eh? Aquí vemos caos y conflicto, ¿eh? Todo esto, hacia dónde va y en dónde está, en el caos y el conflicto, ¿eh? Esto va a seguir así en caos y conflicto si no toma una decisión, ¿no? De hacer un cambio en su vida, esto va a seguir así. Pero bueno, convengamos que esto le está pasando por karma y por justicia divina, vivir todos estos caos constantemente a esta persona, ¿eh? Bueno, ahora vamos a sacar a ver qué lo bloquea, ¿eh? Aparte de todo esto que vemos aquí, vamos a ver qué lo está bloqueando o la está bloqueando esta persona. Bueno, cayeron tres. Bien, esta persona emocionalmente ya es como que sabe que está todo terminado, acá no hay amor, no hay nada, hay un vacío terrible. Es como que por momentos tiene ese arranque de poder decir quiero hacer esto y salir de esta situación, pero no tiene la fuerza suficiente para poder hacerlo. Se siente totalmente vacía y desganada, como entregada muchas veces, ¿eh? Y por ahí tienen impulso y dice, bueno, voy a hablar con un abogado para ver cómo. Y ahí está, es como que va, hace dos pasos, vuelve uno y sigue en el caos y en el conflicto, como encerrado en una prisión, en una cárcel, bajo esta situación, ¿eh? Bueno, ahora vamos a sacar el consejo de un ángel, y este consejo de este ángel es para ti que estás consultando. A ver qué te aconsejan los ángeles, ¿eh? Vamos a ver qué te dicen los ángeles. A ti que estás consultando en esta segunda opción. Vamos a ver. Te salió el ángel del fuego, ¿eh? El fuego es acción y transmutación. El poder del fuego viene en causa, es un catalizador de cambios y transformaciones. Su potente energía nos invita a accionar con pasión y entusiasmo. Por eso el mensaje es que ya no esperes más y lánzate a la aventura de lo nuevo. Ya no te postergues ni te adaptes a lo que los demás quieren de vos. Sigue tus impulsos, hoy comienza a andar el camino del cambio y vendrán momentos de aventura y creatividad si te animas a vivirlos, ¿eh? Ya no postergues tu vida por nada ni por nadie. Vive, sigue adelante, disfruta de tu vida, Sé feliz, Sé feliz. Vamos a ver qué es lo que te dicen las gemas a ti que estás consultando, ¿eh? Ya sabes que los ángeles te dicen que vivas, que disfrutes de tu vida, que no te postergues y que hagas ese cambio que tanto necesitas para estar bien, ¿eh? Vamos a ver qué te dicen las gemas para esta segunda opción, ¿eh? Bien. Te salió la piedra de la luna. La piedra de la luna aporta profunda conexión con la energía femenina que todos tenemos dentro. Actuará sobre nuestro cuerpo emocional aportando sensibilidad y ternura, desarrollando la clarividencia. Actúa también en nuestro tercer ojo, aportando mayor capacidad de visualización. Esta carta te pide que te relajes y que conectes con la diosa que hay en vos. Y que aceptes ese lado receptivo, sensible y soñador. Puedes conectar con tus emociones, sentimientos e intuición y fluir en ellos con tan total libertad y confianza, ¿eh? Vamos, fluye, fluye y haz todo lo que tenga que hacer que te haga feliz, ¿eh? Bueno, vamos a sacar una carta del oráculo, lo divino femenino. A ver, ¿qué te aconseja a ti que estás consultando el oráculo divino femenino? Vamos a sacar una carta para ti que estás consultando en esta segunda opción, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice el oráculo. Está. Bueno, Santa Brígida, Nuestra Señora de la Luz glorificada, hoy infinitamente.
porque la luz no tiene fin. Mi alma es todo lo que necesito. Bueno, vos eres un ser de luz y lo único que necesitas para ser feliz es a vos misma. Reconoce tu luz interior y lo que vales y la persona que eres. Así que encuentra esa luz en ti mismo porque tú la tienes. Así que no necesitas de nada ni de nadie para ser feliz. Sé feliz contigo misma y después vendrán personas que vibrarán en tu misma vibración. Así que recuerda, eres un ser de luz divino. Bueno, vamos a sacar una carta del oráculo, de este otro oráculo. Y este también es para ti que estás consultando a ver qué te dice el oráculo. Bueno, el hada de la reparadora de los corazones rotos, curación de las angustias. Esta hada te está pidiendo que sanes. Deja el pasado atrás, perdona y suéltalo al universo. Sana todas esas emociones que hoy te están haciendo daño, que te están causando angustia. Haz un cambio, desenfócate de esto y empieza a buscar tu propia luz para brillar y ser feliz. Si tú quieres perdonar este pasado, bueno, bienvenido sea. Si tú quieres darle una oportunidad o no, eso está en ti. Pero recuerdo que primero estás vos y tu bienestar y tu felicidad. Recuerda reparar ese corazón tan bello que tienes, tan llena de luz y que no necesitas a nadie para ser feliz, solo a ti mismo. Después, si hay algún compañero o compañera de vida, es porque te quiere acompañar a tu lado y no porque tú lo necesites para que te haga feliz, porque contigo misma puedes serlo. Bueno, muy lindo el consejo de esta hada. Esta es la segunda opción. Espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like y tu comentario. Mucha luz y bendiciones para todos y hasta pronto.